El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza decir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México. Dos semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. En ese momento se da cuenta que ya no puede hacer lo que él quiera. O dicho de otro modo, que ya no él escribía la partitura, sino que tenía que tocar sobre una partitura, si no totalmente ajena, cuando menos que tenía que escribir junto con otros. Y que esto es la exhibición patente, brutal, de que el poder ya se le había escapado de las manos. La posibilidad de elección del nuevo candidato es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Las elecciones se posponen mientras el clima de inseguridad y angustia crece. El presidente hace un llamado a la unidad nacional. ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Hay que votar para reafirmar que el camino de los mexicanos es el de la paz. Hay que votar este domingo. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Massieu, secretario del PRI, muere ahogado en la calle de la Fragua, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. La muerte del licenciado José Francisco Ruiz Massieu se trata de un crimen aberrante. Le he dado el pésame a su familia, cercana y entrañable. Este atentado, este crimen artero, nos hace reflexionar a todos los mexicanos que debemos evitar la violencia, que no es el camino este de la violencia para dirimir problemas de cualquier tipo. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. Las preguntas quedan en el aire. Ayudante de la ruta.